Líbranos del mal. Por Joel Goldsmith. En el sentido material de la vida, la palabra protección trae aparejada la idea de una defensa o armadura, un escondite del enemigo o de la sensación de alejarse del peligro. En las ciencias de la mente, cuando hablamos de protección, nos referimos a un pensamiento, idea o cierta forma de oración que nos salvaría de la lesión o el daño de una fuente externa. El uso de la palabra protección conduce inmediatamente a pensar que existe en algún lugar una actividad, presencia o poder destructivos o dañinos, y que dicha protección, ya sea por palabra o por pensamiento, es un medio para encontrar seguridad ante estos peligros que parecen acecharnos o a nuestros asuntos. Hemos aprendido que Dios es uno. Por lo tanto, Dios es la única presencia y poder, y vivimos en esa unidad consciente. En el momento que la idea de Dios como uno comienza a vislumbrarse en la conciencia, entendemos que en todo este mundo no hay poder ni presencia de la que necesitemos protegernos. Se darán cuenta de esto cuando moren en la palabra omnipresencia y realicen que en esta presencia total del bien están en completa unicidad a la armonía divina, una armonía que impregna y permea la consciencia y que es, en sí misma, la totalidad y el único bien. Reflexionen y mediten sobre esto y noten cómo les llega dentro de su propio ser la revelación y la certeza de que esto es verdad. No hay sino uno, y debido a la naturaleza de ese uno, no hay influencia externa ni del bien ni del mal. No hay presencia o poder al cual orar por algún bien que no exista ya, en estado omnipresente, justo donde están. En los momentos de comunión, noten la certeza que llega con la realización de que solo Dios es, y de que la presencia de Dios es infinita. No hay otra presencia, no hay otro poder, no hay influencia destructiva o perjudicial en ninguna persona, lugar o cosa
no hay mal en ninguna condición. Dios no podría ser uno y, a su vez, tener una existencia separada y aparte de ese uno. Solo Dios es el ser. Piensen en eso. Solo Dios es el ser. Comprendiendo que Dios es uno y el único ser, ¿cómo entonces pueden orar a Dios en palabra o pensamiento para defenderse mental o físicamente contra algo? El Maestro nos dijo: nada hay fuera del hombre que entrando en él lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Nuestros estudios y meditaciones nos revelaron que toda discordia o desarmonía que se manifiesta en nuestra experiencia de hoy llega a través de la actividad de nuestro propio pensamiento. Hemos aceptado la creencia universal de un poder, una presencia y una actividad aparte de Dios. Hemos aceptado la creencia de que alguien o algo externo a nuestro propio ser pueda tener una presencia o poder dañino en nuestra vida. Y la aceptación de esta creencia, bastante universal, causa gran parte de nuestra discordia y desarmonía. A medida que conscientemente retornemos día tras día a la conciencia de Dios como ser infinito, a Dios manifestándose y expresándose como nuestro ser individual, comprenderemos más plenamente que todo poder fluye desde y a través de nosotros como una bendición espiritual y bendice al mundo. Pero ningún poder actúa sobre nosotros desde fuera de nuestro propio ser. Como aspirante de estas enseñanzas, hemos de tener claro que no hay poder, ya sea bueno o malo, actuando sobre nosotros desde fuera de nuestro propio ser. Así como hemos aprendido que las estrellas, las creaciones de Dios en los cielos, no pueden actuar sobre nosotros de acuerdo con la creencia astrológica, así también hemos aprendido que las condiciones del tiempo, clima, infecciones, contagios o accidentes tampoco pueden perjudicar a aquellos que han llegado, al menos en cierta medida, a comprender la naturaleza de Dios y la naturaleza del ser individual. Constantemente se nos recuerda que seamos cada vez más conscientes de la naturaleza de Dios, de la naturaleza de la oración y de la naturaleza del ser individual, para que comprendamos que somos los hijos de Dios, de quienes se ha dicho verdaderamente: Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Toda la existencia humana está conformada por la creencia en dos poderes, el bien y el mal. Toda religión en sus inicios no era más ni menos que un intento de encontrar algo que nos libere de las condiciones externas o poderes del mal. Incluso hoy en día, la mayoría de las religiones asumen un concepto de Dios como una especie de gran poder
que si lo pudiéramos alcanzar, nos protegería y nos salvaría de esas influencias destructivas que, tal como declaran, existen fuera de nuestro propio ser. Pensemos seriamente en este tema de la protección o del trabajo de protección, porque cada día nos enfrentamos a la sugestión de peligros o amenazas inminentes. Siempre alguien, algo o algún lugar es presentado como un gran poder dañino o destructivo que debemos temer, y por lo cual debemos buscar un Dios que nos salve. Por supuesto, si existieran tales peligros, y si hubiera tal Dios, el mundo habría descubierto ya mucho antes alguna manera de alcanzar a ese Dios. La totalidad de Dios hace que sea absolutamente imposible que exista en algún lugar una influencia o poder destructivo o malo, ya sea en el cielo, en la tierra o en el infierno. Así que no cometan el error de pensar en Dios como un gran poder que es capaz de salvarlos de una persona o influencia destructiva, si solamente pudieran llegar a Él. No cometan el error común de pensar que el camino infinito es simplemente otro método para encontrar a Dios, u otra forma de orar para traer la influencia de Dios en su experiencia, para superar la discordia, el error, el mal, el pecado y la enfermedad. No, más bien entiendan que este mensaje está trayendo la conciencia de Dios como uno, de Dios como ser individual infinito, de Dios como presencia total y poder total. La creencia universal en dos poderes, el bien y el mal, continuará operando en nuestra experiencia hasta que individualmente, recuerden esto, tú y yo individualmente, rechacemos la creencia de dos poderes. En el capítulo 10 de Lucas, leerán que el Maestro envió a los 72 discípulos, de dos en dos, a cada ciudad y lugar, antes de que Él mismo viniera. Cuando los 72 regresaron, se regocijaron diciendo: «Señor, los demonios se someten a nosotros en tu nombre». Pero el Maestro les respondió: «No se regocijen de que los espíritus se someten a ustedes, sino regocíjense porque sus nombres están escritos en el cielo». En esta época necesitamos mucho pensamiento protector, pero la naturaleza de este pensamiento debe ser la realización de que la totalidad de Dios excluye la posibilidad de que haya existido en el mundo una fuente del mal o algún mal capaz de actuar en la experiencia individual. Nuestro trabajo protector o nuestras oraciones de protección deben consistir en la comprensión de que no existe nada que sea de naturaleza destructiva en ninguna parte y en ningún momento de nuestra experiencia pasada, presente o futura. A través de nuestros estudios y meditaciones, llegaremos eventualmente a ese contacto con Dios dentro de nosotros, en donde recibimos la seguridad divina que dice: «He aquí, yo estoy con ustedes siempre». Esto no vendrá como una protección contra poderes malignos o fuerzas destructivas,
sino como una seguridad continua de una presencia, un poder, un ser, una vida, una ley. Es en esta conciencia de unidad que encontramos nuestra paz. Sería maravilloso que los estudiantes lleven a meditación diaria este tema de protección durante el siguiente mes o dos, sin decir nada a nadie. No lo discutan ni mencionen, solo manténganlo como un tema secreto dentro de ustedes mismos, hasta que lleguen a un nivel de conciencia donde realmente puedan sentir que Dios es uno y que el secreto de la protección no radica en buscar a Dios para salvarlos o protegerlos contra ninguna intrusión exterior, sino más bien que la protección, la seguridad y la paz dependen totalmente de que recuerden y comprendan la verdad de Dios como uno, el infinito único. ¿No ven que el mundo busca paz? Al igual que busca protección y seguridad, fuera de su propio ser. Considerando que ninguna paz, ninguna protección y ninguna seguridad será encontrada excepto en nuestra realización individual de Dios como uno, el único ser, presencia y poder, no podemos contarle al mundo sobre la paz, la protección o la seguridad, sino que debemos encontrarlo por nosotros mismos y dejar que el mundo vea, por medio de nuestra experiencia, que hemos encontrado una vía más elevada que la creencia supersticiosa en algún poder del bien que milagrosamente nos va a salvar de algún poder del mal. No podemos decirle al mundo que no hay peligro en fuentes, influencias o poderes externos. Pero nuestra realización de esa verdad puede hacer que la armonía, la integridad y la perfección de nuestras vidas sean tan evidentes que los demás, uno por uno, se pongan a buscar lo que hemos encontrado. ¿Y qué hemos encontrado? Hemos encontrado un Dios al que podemos orar y de quien podemos recibir favores especiales que los demás, menos favorecidos, no puedan recibir. Hemos encontrado un Dios al que podemos orar y recibir curación, sustento o protección. ¡No! ¡No! No hemos encontrado tal cosa. Hemos encontrado a Dios como uno. Hemos encontrado a Dios como nuestro propio ser. Hemos encontrado que Dios es la vida. No una vida sujeta al pecado, a la enfermedad o a la muerte, sino uno y la única vida. Hemos encontrado que Dios es la ley. No una ley que pueda ser utilizada para compensar leyes de herencia, infección, contagio o enfermedad, sino el uno infinito, la ley omnipresente, manteniendo y sosteniendo la armonía y la perfección de su propia creación en todo momento. Dios es uno. Y aparte de Él, no hay otro. Porque conocemos la naturaleza de Dios como uno. Conocemos la naturaleza de la oración como la realización de la unidad. Volveos a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Porque yo soy Dios, y no hay más. Isaías
45 o 22.